De las propiedades beneficiosas para la salud del gazpacho hemos oído hablar infinidad de veces, así como de las propiedades anticancerígenas del tomate. Pero ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Almería ha dado un paso más allá. Hemos descubierto que el consumo de gazpacho tiene un gran potencial quimiopreventivo frente al cáncer, que es muy superior al consumo del tomate aislado, porque hay un efecto de sinergia que potencia la actividad anticáncer de los componentes. Han cultivado in vitro células cancerígenas y producido también en ensayo gazpacho digerido. Para el ensayo se han utilizado células de cáncer de colon, denominadas HT29, y el ensayo consiste en poner un extracto de gazpacho digerido, de manera que el resultado final ha sido comprobar que este gazpacho provoca el suicidio de las células de cáncer. ¿Pero esto quiere decir que el gazpacho cura el cáncer? De momento lo único que hemos comprobado es que puedes actuar como quimiopreventivo para el desarrollo de procesos cancerígenos o la reactivación después de un tratamiento primario. No podemos decir que cura el cáncer, pero sí que disminuye la probabilidad de que prolifere. Para que su efecto quimiopreventivo sea real, hay que consumir gazpacho dentro de una dieta equilibrada, baja en azúcares, pues las células cancerígenas se alimentan de él, y practicar ejercicio moderado.